Con estas obras seguimos ayudando a evitar inundaciones en nuestras colonias más vulnerables, facilitando la aprobación de la captación de agua en las contingencias meteorológicas por las que Ciudad Madero ha atravesado de manera muy grave, así como facilitando el tránsito en nuestras vialidades para beneficio de toda la ciudadanía maderense. De nueva cuenta tenemos el apoyo total y absoluto de nuestro gobierno colegiado en Ciudad Madero para invertir 12 millones de pesos más extraordinarios a la partida de más de 34,5 millones de pesos recientemente aprobados para Ciudad Madero, de los cuales, por cierto, un porcentaje muy importante en ambos proyectos es la inversión en obras relacionadas con los temas hidráulicos. Lo que no puede pasar es que Madero se vuelva a inundar. Lo que no está pasando es que el presidente municipal, atendiendo el llamado del gobernador, está trabajando de frente a la ciudadanía para resolver las contingencias en la medida de mantener los drenes limpios, de dragar las lagunas. En todos nuestros proyectos de obra pública incluimos obra hidráulica.